Hola, buenas, soy Arthur Melgar, estudiante de Cisco CCNA en el Instituto Tajamar y hoy os voy a enseñar la configuración básica de un router. Para esto voy a utilizar una red compuesta por dos LANs, la 192.168.1.0 y la otra red 192.168.2.0, las dos con máscara 24. Lo primero que vamos a hacer para un router Lo primero que debemos hacer para identificarlo es colocarle un nombre. Accedemos a la interfaz de administrador, caracterizada por la almohadilla, después a configurar terminal. Para configurar el terminal, el router, y le colocaremos el nombre con el comando hostname. Y el nombre que queremos ponerle. R1. Aquí vemos que ha cambiado. Vale. Lo siguiente que haremos será colocar un aviso que aparecerá siempre que accedamos a la consola del router. En este caso, banner MOTD. Y entre almohadillas, acceso restringido. Esto aparecerá para cualquiera que inicie sesión en la consola del router o quiera registrarse. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es, en cuestión de seguridad, colocar una contraseña de un mínimo de longitud de 10 caracteres. Para hacer esto, emplearemos el comando security passwords min length y la longitud que queremos que sea la contraseña, 10. Vale. Lo primero que haremos será configurar la interfaz de administrador y le pondremos una contraseña. Line, no, bueno, no es line, es enable. Para poner la contraseña le podemos poner password o secret. La diferencia entre esas dos es que password no está cifrado y con lo cual te lo pone en el archivo de configuración que se está actualmente ejecutando, te lo pone en claro. En cambio, secret te lo encifra. Vale, y le colocaremos la contraseña de 10 caracteres. Vale, a continuación vamos a configurar la línea de consola para que siempre que nos conectemos al router por consola, este nos pida una contraseña. Line console 0. Así la citamos el puerto y le colocaremos la contraseña password Cisco compa 55. Vale, y lo registraremos con login. Vale, también le podemos poner un tiempo en el que va a estar pidiéndote la contraseña con el comando exec timed out y va a estar 30 segundos pidiéndote la contraseña y después se quitará. También, para evitar cualquier notificación de la consola y que nos interrumpa la escritura, lo que estemos escribiendo, utilizaremos el comando logging synchronous. Y esto mismo hay que hacerlo en el terminal virtual de control remoto, que es el que es line VTI 0 a 4, son los usuarios de máximo que se van a poder conectar. Que en este caso aparecerá cuando nos conectemos por SSH o Telnet. Ok, le pondremos una password, que en este caso será Troya55. Luego lo registraremos, le pondremos el tiempo de ejecución. Y para evitar cualquier notificación que nos interrumpa lo que estemos escribiendo.
Vale, lo mismo haremos con la interfaz física auxiliar, el puerto auxiliar. Para ello, lo citaremos con line aux 0 y en ella pondremos la password. Y lo registramos. Le ponemos el tiempo de 30 segundos de espera de ejecución. Y el logging síncronos para evitar cualquier interrupción. Vale, una vez hecho esto, no sé si habéis dado cuenta que he puesto password en vez de secret. Vale, esto se puede comprobar en la configuración que se está ejecutando con shell running config. Aquí aparece la que le he puesto secret, encriptada, y en cambio las otras aparecen en claro. Para evitar esto y hacer que todas las contraseñas se cifren, lo que haremos será colocar el comando service password encryption, y con lo cual todas las contraseñas anteriores que hemos puesto se encriptarán, como vemos aquí. Vale, lo siguiente, y ya sería un extra de seguridad, sería colocarle un bloqueo por X intentos durante X tiempo y que se bloquee tantos segundos. Se haría con el comando login block for. Estos son los segundos que se va a bloquear. En este caso 30 segundos. Intentos, 3 intentos y durante 20 segundos. Durante 20 segundos, si 3 intentos fallan, se va a bloquear el router durante 30 segundos. Ok. Antes de hacer todo esto y de cerrar la configuración para continuar, es muy importante que guardemos lo que se está ejecutando actualmente en la RAM en la NVRAM. Con lo cual, esto se hará con el comando copy running config, que esta es lo que se está ejecutando actualmente en la RAM. Lo guardaremos en la NVRAM, en startup config, para que la próxima vez que iniciemos o apaguemos el router y encendemos, esto quede guardado. Te pregunta si es el fichero de destino correcto. Sí, continuamos y ok, se guardó. Vale, para que sea funcional esta red, lo que haré será activar IPs en estas dos interfaces. En la interfaz FA00 y la FA01, cada uno dentro de su rango de red. Con lo cual cito la interfaz 00 y le coloco una IP con el comando IP address 192.168.1.1 y la máscara 24. ¿Vale? Y por defecto, las interfaces del router, los puertos, vienen bajados, con lo cual hay que levantarlo. No shutdown. Lo mismo haremos con la interfaz FA01. Punto 2, punto 1. 255, punto 255, punto 255. Esto es 24, la máscara, punto 0. Vale, y la levantamos. Ahora mismo ya tenemos las dos interfaces de gateway activas, la 192.168.2.1 en esta red y la 192.168.1.1 en la otra red. Vale. Lo siguiente y último que hemos de hacer es configurar una IP estática en primer ordenador
gateway del router, de la interfaz de router que hemos configurado anteriormente. Y en este otro, hacer lo mismo. Con el gateway del puerto de entrada. Y para hacer la configuración final, la comprobación final, haremos un ping desde este PC al otro PC, es decir, ping 192.168.1.2. La primera se pierde, pero los siguientes paquetes sí que llegan. Y con lo cual, esto ha sido todo en la configuración inicial del router. Espero que os haya gustado y hayáis disfrutado. Y para cualquier cosa, dejadlo en los comentarios. Y espero poder volver a impartiros más tutoriales como este. Muchas gracias y hasta la próxima.